Apoyamos al concejal Paz en este pedido del puente porque creemos que es prioridad para los vecinos. Así como también es prioridad para los vecinos tener un semáforo que funcione, señora. Es fundamental, porque eso genera accidentes. Y un accidente no es solamente un accidente de dos autos que quedan chocados en el lugar con personas atrapadas. Moviliza todo un sistema de seguridad que lo pagan los vecinos de Florencio Varela. Ahí corren vehículos móviles policiales, corren ambulancias. Tener dos personas internadas en el Hospital Mi Pueblo en terapia intensiva durante un mes genera un gasto de 600 mil pesos. Entonces, no es solamente... Acá hay conveniencia, la conveniencia política se tiene que apartar desde el momento que los vecinos nuestros están corriendo riesgo de vida. Si no, nos seguimos burlando de la gente. ¿Cómo es el tema? Acá no hay que echarle la culpa ni a la provincia ni al municipio. Acá hay que hacerse cargo de lo que nos tenemos que hacer cargo. Nosotros como espacio opositor estamos acompañando algo que ustedes nos están pidiendo porque creemos que es coherente la solicitud del concejal Paz. Entonces, ¿por qué una cosa sí y otra cosa no? Vamos a cuidar al vecino de Florencio Varela y empecemos a cumplir con nuestro rol de concejales, que es cuidar al vecino y no apartarnos de lo que no nos tenemos que apartar, señora Presidenta. No nos tenemos que apartar de la salud del vecino ni de la integridad física del vecino. Es nuestra prioridad. Muchas gracias. Dice la Presidenta, simplemente para no dejarla pasar, digamos, porque con toda la impronta que le pone a cada una de sus alocuciones el concejal Bondarenco nos ha hecho quedar como si realmente no fuera la preocupación nuestra la situación que puede ocurrir allí. Pero si tan preocupado estaba, creo que estuvo caminando Florencio Varela durante todo este tiempo, de punta a punta del distrito, tal cual lo plantea, y no vio la situación del puente, no vio la situación del semáforo, no le preocupó que muchos... dotaciones de móviles de seguridad, tuvieran que acudir al lugar, si se produce una... Mira para otro lado, señora Presidenta, mira para otro lado. Y después nos vienen a hacer pensar acá en que están preocupados por el tema de seguridad. ¿Qué van a estar preocupados? Señora Presidenta, simplemente darle una sugerencia. Si usted quiere y le parece, para darle un número... a ese expediente, podía ser 4933. Nada más, señora Presidenta. Quiero contestar al concejal Suárez. Muy bien. Que ya que dice que yo miro para el otro lado, y puede ser que algunas cosas se me escapen, pero usted hace 30 años que hace política en Varela, y ¿por qué no miramos el kilómetro 26, que es su casa, a ver cómo está? Que no tiene luz, que no tiene cloacas, que tiene pozos por todos lados, que Varela tiene basurales a cielo abierto por donde uno busque... Entonces, yo creo que a usted se le escapó la tortuga, concejal. Me parece que tendrían que mirar para atrás y ver cuánto daño le hicieron a los vecinos de Florencio Varela por darle la espalda. ¿Sí? Yo hace 2 años que estoy haciendo política y seguramente se me escaparon muchísimas cosas. ¿Sabe por qué? Porque no me da abasto la vista para ver el caos que es Florencio Varela. Y ustedes tienen 30 años de gobierno, señor. Entonces se tienen que hacer cargo de las cosas. Se tienen que hacer cargo de las cosas. ¿Eh? La seguridad, ¿quiere saber cuántas cámaras tiene Florencio? ¿Usted que quiere hablar de seguridad? ¿Sabe cuántas cámaras tiene Florencio Varela de seguridad funcionando? 160 cámaras, señor. Y a mí no me dejan entrar al nuevo centro de monitoreo. Porque saben que voy a encontrar 1000 cosas, 1000 detalles para ver. Hay cámaras que están tapadas por los árboles porque ni siquiera poda hacen. Y cuando un vecino corta una rama... Concejal Bondarenco, perdóneme, discúlpeme. Voy a poner en votación el proyecto. No, no se trata, si quiere discutimos después. Pero ¿sabe qué? Estamos todos sentados, está finalizando la sesión. Ustedes quieren hacer política, háganla. Yo tengo derecho a terminar de hablar y más cuando... Y tengo derecho a contestarle. No sabemos qué dice el expediente, señora Presidente. ¿Puedo pedir que se lea por secretaría? Perfecto. Perfecto, no hay ningún problema, pero le pido que se remita al expediente. Remítase al expediente, concejal. ¿Usted quiere interrumpirlo a su compañero? No, me está interrumpiendo usted, señora May. Bien. A ver, ahí en el medio hubo una solicitud del concejal Boco de que se diera lectura al proyecto. Damos lectura al proyecto.